Estaba en una piscina hablando por teléfono con mi novia, cuando de sorpresa me llega este video. Gente, ya me tienen cansado pidiéndome que le juegue PvP a Deja Vu. Deja Vu no me aguanta en mi región a DS. Si ustedes quieren que le juegue, llámenlo y de una, sin miedo. Y sí, gente, se trata de Soitinka, el famoso rey de la Deezer, un jugador acusado de hacker en la región de Sur. Ahora me toca irme a mi casa para demostrarle a Tinka quién es el verdadero rey de la M1014. Así que dime, ¿quién crees que gane este PvP? ¿El rey de la Deezer o el rey de la M1014? Deja tu like en este video y suscríbete al canal y comenta quién crees que gane este PvP. ¡Que comience la batalla! Huevo, ¿qué es lo que es, mi gente? Vamos allá, miren qué es lo que es. Se viene el PvP del rey del M10 y el rey de la Diesel en mi región. Ya jugamos la de él, ahora vamos a jugar la mía. Esto es sin miedo. Tinka, ¿qué es lo que está por ahí? ¿Me escucha? Estamos ready. Ok, oye, ¿qué es lo que es mío? Por el respeto que le tenemos al M10-14, te vamos a dar un 7-2. A M10, por el respeto. ¿Nítido? Ah, 7-2, quiere. Sí, vamos a hacerlo rapidito, gente. Ustedes saben que me lo como ustedes. Ya tú no los tigres rápido. Vamos a esto. Bueno, con la diésel, vamos a ver si es verdad si tú pegas con ella. La primera diésel, entonces. Primera diésel. Dale, me voy a poner medio en la espalda porque me gusta sentirla ahí atrás. A de Deja Vu. Vamos a ver si yo me acuerdo, gente, de pegar con la diésel. Él, sin que el rey de la diésel, mucha gente me lo decía. Y yo jugué un PvP con el año en su región y me desbarató. Pero vamos a ver la mía, a ver cómo va a salir. Venga, Tinka, vamos al flow. Vamos a hacer esto rapidito, venga. Vamos a ver si es verdad que usted está pegando con esa diésel. El pin medio que me anda medio alto, pero no pasa nada. Para que yo acá no lloramos. A ver, ¿dónde anda? Venga, que estoy ruchando. Porque no diga que no estoy jugando ruchando. Venga. A ver, ¿dónde anda el rey de la media? Uy, mi Tinka. ¿Epa? Opa. No. Ay, si no pongo esa pared de ahí, vale, me vuelo en la cabeza. Ay, si no, papi. A mí no, rey, que yo no fallo. Gente, ¿yo fallo sí o no? No, ni merga. Yo no fallo, mi king. No fallo, Tinka. Puro paso del bobo. Puro paso del bobo. Ah, pero entonces yo no voy a usar el teclado. Voy a jugar así, gente. Mira, con una mano lo voy a jugar así, sano. Así, miren, fop. Sensores que yo tengo, gente, lo dejo. No, mentira, es broma. Tinka, póngase hacker, Tinka, que yo voy a jugar 100%, ¡Mátalo! Bueno, nada más te digo. Esto recién empieza. Nos vamos a entender muy bien. El rey de la diesel versus el rey del M10. Ay, mi madre, qué PvP. Vamos a ver si es verdad que el rey de la diesel pega mucho. Vamos a ver, venga, rey de la diesel. Me le fui. Ay no. Diablo, loco, me quedé parado. Error. Loco, le contó la cabeza y, digo, sonó la cabeza y no le di. No, se te huyó. No, loco, ¿qué pasa? Si no. Ay, está nervioso. Y eso que me estoy trabando, loco. Ahora sí ya. No, que estoy tocado, loco, tengo 84. Ay, mira, no te voy a matar. Pues no te maté, ahí me disparaste. Por eso que no nos puede ser bueno, gente. Mira, él me disparó y yo él no. Venga, Tinka, venga. El chaleco, ¿no? Diablo, loco, qué maldito huevo puse yo ahí. Diga. Pudiendo matarlo ahí ahorita, no lo maté. Pone Dante el highway. Cooking my hair. Confíe este juego, con DS el M10. Ya con DS creo que está medio robado, ¿no? Tengo que jugar con M10. Yo juego con M10 porque vos en mi región jugaste con M10, con DS. Loco, la M10-14. Tú puedes jugar con M10 con el arma que tú quieras. Oye, la M10-14 para hombre, Tinka. Ese es un verdadero hombre. Que si juego con DS me va. Te voy a ganar, boludo. ¿Seguro? ¿Que me va a ganar? Es lo seguro. Bueno, así han dicho mucho. No, Deja Vu, si te juego con esa arma te voy a ganar. Oh, estás haciendo el cambio de arma y te está trabajando. Ay, tú estás amarillo. Pero ya se acabaron los amarillos. Se acabaron los amarillos. ¿Y eso? Güey, pero ¿y qué es lo que está pasando, papá Dios? ¿Y qué es lo que tiene Tinka hoy? Y hasta yo quiero saber. Matando al rey de la M10 con M10. Corta. ¿Qué? ¿Estás retándome? Te voy a ser sincero, gente. Yo lo voy a ser sincero. Yo lo que estoy relajando con el Tinka. Piense de mí. Es relajando que yo estoy. Yo le estoy regalando ronda por el respeto.
O sea, por él se tinca, le estoy regalando aunque sea dos rondas por el respeto que le tenemos al M10. ¡Mátalo! No, yo no soy como esos TikTokers, no, que sacan puro clip nomás. Venga, te lo voy a enseñar a usted si, qué es lo que yo soy, si yo soy un TikToker o no. Vamos, yo soy todo, versátil, pero con todas las armas. Ok, mi tinca, ¿qué pasó ahí, mi tinca? Ay, ay, no me puse la pared. ¡Ay! No me puse la pared. Estoy diciendo, yo te estoy jugando. Oye, yo te estoy jugando a ti. Para que tú te sientas cómodo. Diga, no, te llevo usted suave. Pero entonces, cuando yo vengo y la aplique, la del rey del M10, ahí dicen, coño, pero yo parece hacker. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Quieres que te muestre el video? Coño, mano, tica va a ser que yo me ponga modo hacker. Está todo bien. Vale, ven, ven, ven. ¿Quieres mi 10%? Ven, ven. Saca tu 100%, ven. Ven. Mi 10%, ¿verdad? Sácalo tu 10%, ven. Sácalo, ven, sácalo, ven, que voy por ahí, mira, ábreme aquí, ven, atrás de ti, ven. ¡Ay! ¡Ah, ven, ah, sácalo, pega la cabeza! Ven, 100%, ven. ¡Ah! ¡Quiva la cabeza! ¡Quiva la cabeza! ¡Ven! ¡Y ese tiro, amigo! Ah, ¡100%! ¿Tú no quieres sacar tu 100% de como vivían tinsano, de que quede el siguiente, de que quede el siguiente? Yo le doy el tiro en el aire, en el piso, como sea, le voy a pegar el tiro con los M10. ¡Demonios! ¿Querés mi 100% vos? Sí, sácalo, ven, tu 100%, que te voy a enseñar a ti que lo con un 200,000%, ven. ¡Diablos, señorita! Sácalo, ven, Miki. Pará, no, cuido. Le voy a tirar por mi novia y vengo, rapidito. 5 minutos después. Ay, no te vi. Pechito rico, gente. ¡Ay! Te retiro. Creo que tiene tu casco cuando se pega los tiros. Ay, yo sé por qué cuando se pega. ¡Ay! Que yo. Estoy haciendo el paso del bobo. Eso es. Y no te estoy haciendo el paso del bobo. Cuando llego el paso del bobo, yo no fallo un tiro. Puro paso. Mentira, gente, bromeando, gente. La verdad que hay que admitir flow, que con M10 está complicado, así que voy a tener que sacar mi Desert. ¡Va a sacar a Diesel! ¡Ay, papá! Ahora fue que esto se puso bueno, gente. Voy a tener que sacar mi Diesel. ¡Se puso buena la vaina! Ahora sí viene lo chido. Observa sacó tu su Diesel. Sacó su Diesel, yo voy a sacar la mía, la M10 14. Te voy a enseñar lo que se llama la doble capa. La doble capa te voy a enseñar ahora. Te voy a enseñar el tiro perfecto ahora. Ven, saca tu diésel. ¡Qué velocidad tiene Deja Vu en ese M10! ¡Dios mío, padre! Yo sí pego. Y eso es lo que le molesta. Pego demasiado. Pues sí, güey. No mames. Sin que no se puede conmigo. No se puede. Entiéndalo, bro. Entiéndalo. Saque su diésel, su dosul, su dosul. Y no se va a poder con Deja Vu y ese M10. Es un problema, Deja Vu. Señores, háganselo saber a Tinka, díganle Tinka, tú no puedes ganarle a Deja Vu. No vas a poder, ni rey. Claro, tú me ganaste en tu región, lo admito, gente. Me ganó en su región con la diésel. Mírenme, me dio chupapi, muñeño. Pero aquí, no, imposible, papi. ¡Desgraciado! No es posible, eso es imposible, imposible. Por el aquí fin, mando final. Yo. Bajo para abajo. Ok, me está esperando abajo con su diésel. Venga, voy para allá. No enseñan qué es lo que es con la velocidad del rey. No, así no, mi tinca. Mira, le voy de frente. Me llaman el tiro canguro. ¡Pum! No ponga paredes. Pero yo tengo la llato, que no se te olvide. Un tiro te fuiste. Yo también. Un tiro te fuiste. Tinka, no te veo. Tinka, me está disparando. Tinka, ¿dónde tú estás? No salte, Tinka. Tinka, no te veo. ¡Ay, qué tiro! ¡Qué tiro, crack! Gente, te estoy diciendo que yo lo que pagué fue hacker con el M10. Yo te recomiendo a ti que me tire granada, Tinka. Real. Tírame granada así, mira. Normal.
Clase del loco suyo, Tinka. Debe ser del loco suyo. Vamos allá, mi Tinka. Ahora le juego yo con un diésel a usted, porque usted vea que lo que es conmigo, ¿cuál es más duro? A ver. Gente, vamos a demostrarle a Tinka que su diésel contra mi diésel es mejor. Dígale a sí mismo. Venga, Tinka, vamos a ver si es verdad que usted pega con esa diésel. Ah, tenía la sensi cambiada, con razón. Venga, venga. Ah, tenía la sensi cambiada, con razón. Vamos a darle con la sensi entonces. Por el respeto que le tenemos a la diésel, vamos a darle con la sensi. Ahora lo que se llama velocidad, Tinka, ahora, mire. ¡Dios, qué tiro! Padre, yo parezco hacker. Ay, sí que te pego ese tiro. ¿Qué tú crees que contó? No contó, rey. La dice, diablo, loco. Diablo, te pegó un tiro, Dios mío. Mira, el público lo vio. Te pegó un tiro, loco. Imposible. Oye, imposible. ¿Por qué te pegó un tiro con la diésel? Me tuviste que sacarme 10, para poder matarme. Eso no me lo esperaba. Le voy a ganar con tu diésel, Tinka. Le voy a ganar con su diésel, gente. Vamos a cerrar con su diésel para que él vea que nosotros lo aplicamos como sea ahora. Le voy a ganar con tu diésel. O terminamos con el M10. Decida, gente. ¿Qué hacemos, gente? ¿Terminamos con el M10 o con la diésel? O te la doy vuelta, una de dos. Vamos a dar un tiro bacanísimo. Ahora te vamos a dar dos tiros seguidos. Por el respeto que le tenemos a la diésel, Tinka. Soltamos casco y chaleco. Ahora por tigre, ven, vamos allá. Vamos a terminar con broche de oro. Ah, sin casco, sin chaleco. Tengo miedo, tengo miedo. Venga. No hubieses hecho eso. Te dije, no hubieses hecho eso. Un tiro ahí. De chepa. ¡Abduzcan! Lo que pasa es que la Desert tenés que dar dos, viste. Con la medida puedes dar una, pero con la Desert. Con la medida tú puedes dar uno, ¿tú estás seguro? Llévate de eso, sí que le medio de un tiro. Le medio tiene que dar dos. Aparte no tienes rango y tienes que jugarle pegado. Pero eso no es problema. Se acabó el relajo ahora. Still on cooldown. Te dije que vamos a terminar con la Desert, ¿verdad? Ahora. Yo voy a comer un tirito, entonces te saco. Me saco el chaleco y casco, gente, humildad. Y me da, mira. A mí. Me saco el chaleco y casco, a ver. Tú perdiendo, ¿vos te vas a sacar el chaleco? Ah, bueno, está bien, ven. Sácalo, ven, saco el chaleco. Es que a mí me gusta el peligro, ¿entendés? A mí me gusta ganarla con miedo. Ven, saca el chaleco y el casco, ven. Pero ven, mi King, ven. Ay. ¿Con todo o no con todo? Sí, con todo. ¡Ay, amigo! No, no me saques chaleco y caco, porque si tú me sacas chaleco y caco, entonces yo te lo aplico. ¿Entendiste? Te lo aplico si me sacas chaleco y caco. ¿Entiendes? El rey del M10, papi, soy yo el único, el rey del M10. Y eso, que si te hubiera agarrado el M10, te gano ese rato. Entonces, la tercera sala, ¿dónde la vamos a hacer? ¿La vamos a hacer en directo? Dime que sí, por favor. Vamos esto, a hacer en directo. Esto depende de la gente, a ver, esto depende de la gente. Oigan, que lo que es, gente, lo vamos a poner fácil. Yo me voy a enfrentar a Tinka en mi canal en directo. Si llegamos a 20.000 likes, eso está fácil. Llegamos a 20.000 likes, me enfrento a Tinka. Así que, dejen su like, suscríbanse al canal y me avisan cuando lleguemos a 20.000.